Las obras que requieren el proyecto del corredor de exportación iniciarán en el mes de noviembre, según el ingeniero Pablo Silva de la Unidad Ejecutora de Agencia de Cooperación del Japón, Jaica, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El profesional explicó que actualmente se está esperando la no objeción de la agencia japonesa sobre los aspectos técnicos que ya fueron evaluados. Luego de este proceso de no existir inconvenientes, se procederá a la apertura de los sobres económicos. Silva señaló que la firma de contratos se estará realizando para finales de octubre de manera que las obras se ejecuten en noviembre. Las obras serán financiados mediante un préstamo de la JICA que consiste en 17.800 millones de yenes, 176 millones de dólares aproximadamente. Las obras irán desde la ciudad de Natalio, en el departamento de Itapúa, hasta la localidad de Cedrales, Alto Paraná, y tendrá un total de 147 kilómetros de extensión. El proceso de licitación recibió un total de 12 empresas que presentaron sus respectivas ofertas. La obra permitirá mejorar la eficiencia del transporte y fortalecer la competitividad del Paraguay como un país exportador mediante el mejoramiento del corredor de exportación no pavimentado entre el Alto Paraná e Itapúa.